A diario me preguntan cuánto gano en YouTube, si realmente paga, no paga. ¿Cómo es el sistema de YouTube, si realmente funciona? ¿Qué días paga? ¿Cuánto paga? Como tengo dos videos que pasan el millón de visitas, hoy te voy a enseñar cuánto se gana realmente por un millón de visitas dependiendo del video. Y te voy a mostrar las pruebas de cuánto he ganado por cada video. Yo soy José Ángel y te voy a decir cuál es el procedimiento que tienes que seguir para empezar a ganar dinero por YouTube. Primero, enfócate en hacer videos que a las personas les guste y que quieran compartir. Después, viene el dinero. Vamos a hacer contenido que a la gente le guste, que le entretenga y que les encante. Enamoremos al público para que puedan compartir nuestro contenido. Y después que tenga videos, crees contenido. Después que sobrepase los 1000 suscriptores y las 10.000 horas de visualización, es que vas a adentrar al link que te voy a dejar en la descripción de este video, donde vas a poder registrarte en una network que yo te la recomiendo, que se llama Freenom, ya que ellos pagan los primeros de cada mes y te lo depositan de seguro a tu cuenta de PayPal. Yo te recomiendo una network. YouTube le paga a mi network me paga a mí mediante PayPal, y PayPal transfiero mis fondos a Interbank, y de Interbank puedo ir para cualquier cajero y sacar mi dinero en dólares. Después los cambio en una casa de cambio a soles o me los llevo para Venezuela. En el anterior video te muestro cómo realmente YouTube me paga y lo que vamos a hacer con ese dinero, ya que ese dinero está destinado a pagar alquiler, a pagar comida, transporte, a pagar mi teléfono, a pagar unos gastos que yo tengo aquí en Perú. Y a partir de este momento voy a destinar la mitad de mis ingresos a regalar comida. Vamos a regalar comida juntos, acompáñame. Vamos a darle un buen uso al dinero. Que no solamente enfoquémonos en recibir de YouTube, sino también en dar. La vida se trata en dar, no en recibir. El video que tengo más reproducciones es el video de cuánto equivale un sol en bolívares. Ese video lleva 1.900.000 reproducciones y ha logrado monetizar $600. Pero tan poquito, porque otros videos ganan más y otros videos ganan menos. Resulta que ese video solo dura 5 minutos. Pero tengo otro video de cómo es el almuerzo peruano. Ese video tiene 1.500.000 de reproducciones y ha recaudado $1,400. Sí, estoy muy feliz. Ese video lo subí hace 10 meses. Significa que $140 me ha generado mensual ese video. ¿Por qué este video monetizó más que el anterior video? Resulta que el almuerzo peruano, este video dura más de 10 minutos. ¿Eso qué significa? De que en el transcurso de esos 10 minutos, 11 minutos, le puedes colocar más publicidad a los videos y eso hace que monetice mucho más el video. A comparación del primer video, que es cuánto equivale un sol en bolívares, ese video solamente tiene una sola publicidad o un solo aviso publicitario, que eso hace generar menos dinero. Entonces, el otro video, que solo tiene 1.500.000 de reproducciones, alcanzó más porque tiene más avisos, y entre más avisos le coloquemos a los videos, más va a monetizar. Y en países como Perú y Estados Unidos es un cálculo de que por cada 1000 visitas es $1. Eso significa de que por 1,000,000 de visitas van a ser $1,000, siempre y cuando el video dure más de 10 minutos. Pero si el video dura menos de 10 minutos, o digamos que 3 veces menos, porque el video contiene menos publicidad. Por eso la mayoría de personas hace videos de más de 10 minutos para obviamente ganar más dinero. O hacemos de que dure 10,01 minuto para poder monetizar más. De eso vivimos los youtubers. Bueno, el día de hoy quiero mostrarles que me encuentro en Perú. El video anterior fue grabado hace meses y realmente yo gano más que esa cantidad que retiré, pero ese día saqué solo eso. Pero normalmente gano mucho más que eso. Mi network, que estoy afiliado, me da el 80% de las ganancias a mí. Quiere decir que si yo produzco $1,000 en YouTube, mi network me va a depositar a mi cuenta de Interbank $800. Cuando eres nuevo y te afilias por primera vez, solamente te va a otorgar el 60%. ¿Por qué a mí me otorga el 80%? Porque yo hice un contrato con ellos por un año. Para mí es mejor que depositen a PayPal, ya que de PayPal puedo transferir mis fondos a mi cuenta de Interbank. Me es más fácil ir para el cajero, retirar el dinero y todos felices. Y también mi tarjeta de Interbank me permite retirar el dinero en cualquier parte del mundo, especialmente en Cúcuta. Y se preguntarán, ¿cómo estará mi hijo? Bueno, le voy a mostrar un pequeño video de cómo está mi hijo en este momento. Cuéntelo. Este es mío. No.
cuarto, seis, siete, nueve, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 21, 22, Bueno, yo le enseñé a mi hijo a retirar dinero del cajero en Citibank, en Cúcuta. Él tiene también una tarjeta de Interbank. Entonces me es más fácil yo depositarle a esa cuenta o simplemente transferir de una cuenta a otra y de que mi hijo pueda retirar ese dinero. El monto máximo a retirar es 1,000,000 de pesos, que vendría siendo $360. Por ahí. Y ya con eso todos sabemos que se hacen bastantes cosas. En el anterior video sé que retiré muy poco dinero. Yo sé que peruanos ganan mucho más dinero que eso. Solo quise mostrarles lo agradecido que estoy de poder retirar dinero, así sean 20 soles, así sea 5 soles del cajero de monedas en Interbank. No importa la cantidad, sino la bendición de poder retirar dinero, ya que en Venezuela eso no existe. O sea, primero, todos los cajeros están dañados. Segundo, hay que hacer una cola kilométrica para ver si logra sacar dinero. Y si logra sacar dinero, ese dinero que saca solamente le va a alcanzar para los pasajes. Hágase de cuenta que usted vaya para el cajero y solo retire 5 soles al día. No puedes retirar más dinero. El simple hecho de poder retirar solamente 5 soles es una bendición. Y yo estoy muy agradecido de poder retirar dinero, ya que en Venezuela eso es algo imposible de hacer. Y muchos peruanos no lo entenderán y dirán, no, yo retiro más cantidad de dinero. Pero no es la cantidad, sino el simple hecho de retirar dinero. Yo tengo fe que usted va a ganar muchísimo más dinero de lo que gano yo. Yo sé que usted que me está viendo va a generar mejor contenido que el mío, con mejor calidad, con una mejor cámara. O así usted tenga 1 o 10 suscriptores, lo que importa son las visitas. Entre más visitas tenga su canal, más dinero va a monetizar a fin de mes. Y me contenta poder mostrarle la cantidad de dinero que gano para que usted se motive y entre al link que le voy a dejar en la descripción del video para que pueda empezar a monetizar hoy mismo. Hay muchos canales de 100,000 suscriptores que ni siquiera saben cómo monetizar. Es más, pregúntenme, déjenme en los comentarios, José Ángel, ¿cómo puedo monetizar mis videos? Claro, recuerden que tienen que tener ciertos requisitos. O sea, no es que tenga un suscriptor y tenga 10 videos y ya va a empezar a monetizar. Tampoco funciona de esa forma. Pero sí se puede empezar a monetizar hoy mismo. Regístrate, es muy simple, sigue los pasos. Hay un asistente que te va a ayudar a cómo registrar tu canal. También tienes que hacerle ciertas configuraciones a tu cuenta de YouTube para poder que puedas monetizar. Ya que si te encuentras en Venezuela, te recomiendo cambiar de país a Perú para que te pueda dar la opción de monetizar. Y tienes que registrar un número peruano, preferiblemente, para poder que te llegue un mensaje de confirmación y YouTube pueda aceptarte como partner y poder empezar a generar ingresos por cada video que subas. Y entre más videos subas, mejor, más vas a ganar. Yo te recomiendo que como un ingreso extra a lo que haces, empieces a subir videos hoy mismo. Mi idea es poderlos ayudar y brindar de que ganen algo extra. No está de más que te caigan $1,000 mensuales, o 2,000, o 10,000. Y el día de mañana no te vas a preocupar por dinero, solo en hacer videos. Te recomiendo que cada vez que hagas un video, por favor, estés seguro de lo que vayas a decir y tenga muchísima, muchísima autoestima, ya que necesitas seguridad y autoestima para poder hacer un video fantástico. También tomarte un bol para que te dé más energía. No se concentre tanto en la cantidad de suscriptores, sino en la cantidad de reproducciones. Yo te recomiendo simplemente que hagas videos y que tengas bastantes reproducciones y que tus amigos puedan compartir tu contenido, que les guste, que les encante y que todos seamos felices. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale me gusta y comparte este video para que puedas ayudar a otras personas para que también puedan generar dinero como yo. No duden en preguntarme cualquier consulta que tenga, que yo con gusto estaré súper feliz de poderlos ayudar. En cualquier inquietud que tenga, déjenme en los comentarios. Yo soy José Ángel y de San Juan de Miraflores me despido. Un beso y adiós. Ah, también quiero mandarle saludos a David, a Daniel, a José Gregorio, a Carlos, a María, a mi mamá, a mi hermana, a mi hijito Matías, que en estos momentos se encuentra en Bogotá. ¡Eso! Sí, llegó el 23 de septiembre.
y un beso a todas mis princesas incas, que las quiero muchísimo. Y recuerden comer mayonesa. Y también a partir de este momento van a poder ver una pestaña que se llama unirse a mi canal. Las personas que deseen unirse, quiero decirles que van a tener contenido exclusivo por un pago mensual. Claro, no es obligatorio. Y ese dinero voy a destinarlo a ayudar a todos los niños de Perú, por lo menos llevándole un plato de comida. Así que en los siguientes videos van a ver cómo vamos a utilizar ese dinero para dárselo a los niños peruanos, de forma de que ellos puedan tener un plato de comida. Esa cantidad no enriquece ni empobrece a nadie. La vida consiste en dar, no en recibir.